Ha ganado el Español al Getafe en el duelo que cerraba la decimotercera jornada de liga. Empezaron ambos equipos con posesión estéril, caótica, tirando el balón en largo buscando el juego directo, algo que evidentemente no funcionó y en la primera mitad no hubo goles. 0-0 se retiraron al descanso tanto el equipo de Quique Sánchez Flórez como el equipo de José Bordalás. En la segunda mitad sí que cambió un poco el guión. El equipo de Quique cambió la tónica, cambió la dinámica y tomó la iniciativa del encuentro. Así, desde una falta botada por Pablo Piatti en el minuto 54, llegó el primer gol del Español. La remataba Gerard Moreno, el catalán, hacía su golito en el partido y ponía el 1-0 en el marcador. El partido quedaría así, un partido combativo por parte del Getafe, que no tiraba la toalla en lo que restaba de encuentro, pero que cayó en saco roto porque la victoria acabó siendo para el conjunto local, acabó siendo para el equipo perico, que se coloca decimotercer clasificado ahora con 16 puntos en la tabla clasificatoria.